Vamos a cambiar de tema porque ya está en la línea telefónica. Le agradezco mucho, como siempre, que se aparte estos minutitos para platicar con el público de este programa a la señora Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Cecilia, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues aquí, mira, un poquito delicada todavía de mi salud, pero como siempre. A ver, empecemos por lo importante. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Pues un poquito delicada de salud, pero aquí sigo. Importante. En la pelea todavía. Luchando en la lucha. Creo que ahí nos vamos a morir en la lucha porque no vemos para cuándo se haga algo por nuestros desaparecidos. Caray, pues está pendiente una plática larga con usted. Lo que pasa es que yo entiendo que las cuestiones de seguridad usted las tiene que cuidar mucho. Pero por lo pronto usted no ha quitado el dedo del renglón con toda esa lucha que tiene usted. Y estaba yo viendo aquí este hallazgo que reportaron ustedes el domingo allá en el pueblo de Miguel Alemán. Sí, así es. Encontramos un crematorio ahí disperso, ¿no? Como siempre, como lo que encontrábamos en Guaymas, en Ortiz. Los calcinan en un lugar, pero los dispersan en diferentes lugares. Uh-huh. Y es muy lamentable para nosotros tener que estar encontrando eso. Perdón, ya que lamentablemente, pues no hay posibilidad de saber que podemos recuperar una persona. Uh-huh. Sabemos que son familias que van a quedar con los brazos vacíos para siempre. ¿No es posible identificar los restos que ahí se encuentren? La verdad no. La verdad es imposible que se pueda localizar, que se pueda identificar que sea una persona, ya que solamente son restos calcinados en muy pequeños fragmentos. Los calcinan tanto que pues no queda nada. A ver si nos podemos ubicar. Más o menos, ¿dónde encontraron ustedes esto? Fue para el Acero Norte, en la costa de Hermosillo. Bien. Digamos, ¿qué tan lejos está, Cecilia, del poblado más cercano, del caserío más cercano? No, pues hay está un panteón cerca, hay unos ranchitos cerca, a unos minutos de la costa, unos 10 minutos será, creo, de ahí de la costa de Hermosillo. O sea, no está lejos, pues. No está lejos, pero está en un lugar muy apartado, que se les proporciona muchísimo, muy bien a ellos el lugar para hacer todo lo que hacen, para tener la paciencia de estar cocinando esos cuerpos, calcinándolos hasta que no quede nada. Pues sí, saben que para allá no hay una autoridad que vaya a entrar. ¿Tienen idea, Cecilia, de cuántos cuerpos hay ahí? No tenemos, la verdad. No te podría decir si sea como lo dijimos en el video. No podemos decir que sea uno, que sean dos, no sabemos, la verdad. Uh-huh. Yo no te podría mentir decirte, no, pues son al menos 10, 20, no sabemos. Y justamente por las condiciones en las que se encontraron, ¿no? Sí, por las condiciones en las que se encontraron, por las tantas llantas que tenían ahí en los que fueron calcinados, pues por eso no sabré, la verdad. ¿Qué tan grande es el sitio? Es un sitio muy grande, es un terreno muy amplio. Estaban en al menos 12 llantas o un poquito más, todos esos restos. Bien. ¿Cuántos hallazgos de este tipo de lugares similares a este han hecho? Muchísimos hallazgos. Los más fuertes fueron en la Mesa, en la calle 20, para la 20 Sur, en Guaymas, en Ortiz. En Ortiz es lo más fuerte que se ha encontrado. También en Santana, recuerda que en Santana ya hace más de un año que se hizo un hallazgo muy fuerte de restos calcinados, que también igual, como los calcinaban en un lugar y los enterraban en otro. También estaba muy fuerte ese hallazgo. Uh-huh. En el caso de Santana, ¿se pudo definir cuántos cuerpos había? Al momento todavía no terminan de hacer las muestras genéticas. Porque también te comento algo, también muchas veces nosotros decimos las autoridades tienen la culpa, pero también nosotros las familias. Las familias somos los primeros responsables de hacer la búsqueda, investigación sobre lo que pasó con nuestros desaparecidos. En hacer denuncia para que las autoridades tengan una carpeta de investigación y forzarlos a que hagan una investigación. Pero muchísimas ocasiones la familia por miedo no denuncia, no se hacen pruebas genéticas. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros estemos haciendo tantos hallazgos? Las autoridades están haciendo las muestras genéticas en cada hueso que se encuentra, en cada cuerpo que se encuentra, pero si la familia no se hizo pruebas de ADN, y es igual como si no se encontrara nada, porque esa persona va a ir a una fosa común porque no va a haber identidad para ella.
Bien, estaba hace tiempo por un asunto, estuve ahí en el sitio donde llega la gente a hacerse las pruebas, Cecilia, las pruebas de ADN, y yo vi mucha gente, o sea, falta mucha más, yo vi mucha gente, yo estuve ahí en el sitio un rato. Muchísima gente falta que se haga pruebas de ADN, y más que nada, muchísima gente que busque a sus desaparecidos, porque hay miles de desaparecidos en el estado de Sonora. ¿Y dónde están las miles de familias buscándolos? Si por cada desaparecido hubiera una persona buscándolos, no los desaparecieran. Porque te imaginas qué multitud de personas en el monte, en las calles, buscando su desaparecido, luchando por ellos. Sí, sin duda. Okay. Ahora, ¿por qué no se anima la gente? Me imagino que es difícil, ¿verdad? No quiero yo juzgar, pero ¿cuáles son las razones, a su experiencia, la experiencia que usted tiene, Cecilia, por las que una familia decide dejarla así? Mira, en muchas partes yo te voy a decir porque lo he vivido, es comodidad. Muchísimas mamás en verdad no pueden buscar a su desaparecido porque están enfermas, como en este momento ahorita que yo estoy dedicada de salud y tengo prohibido salir a búsqueda por los médicos, y aún así me arriesgo a mí me dicen que en la costa está una persona y yo me voy a viajar desde donde esté a la costa porque desapareció mi hijo. Uh-huh. Una posibilidad de encontrarlo. En otras ocasiones la edad tan avanzada no les permite salir a buscar a sus hijos. Otras porque sus hijos desaparecieron en Sonora pero viven en Estados Unidos y no tienen papeles. Hay muchas personas que de verdad no pueden buscar su desaparecido, pero hay personas que sí pueden, que tienen la fuerza suficiente, pero pues la comodidad de estar en tu casa, en el lugar de confort y mejor a través de un teléfono publicando, pues es más fácil, porque así como yo les digo a los grupos de búsqueda, así como te puedes ir a una fiesta, así como te pierdes el tiempo para ir a una fiesta, pierdes el tiempo para ir a una reunión, pierdes el tiempo para ir a visitar todo el día a un familiar, un hermano, lo que sea, pierdes el tiempo para ir a buscar a tu desaparecido. Cecilia, estaba platicando con algunos compañeros periodistas de allá de Guaymas y uno de ellos me decía que ella es mujer periodista, que ella tiene documentados varios casos de personas cuyos familiares desaparecieron, pero que les da miedo represalias de grupos criminales y por eso no denunciaron. Sí, es verdad. El miedo es la fuerza más grande que hay ahorita y que no deja avanzar a las familias a buscar a su desaparecido. Los desaparecidos tienen años y apenas dicen, es que lo quiero buscar. ¿Y cuánto tiempo tiene desaparecido? Pues tiene más de un año. ¿Y en todo ese año por qué no lo buscaste? Porque tenía miedo. ¿Pero miedo a qué? Si sabemos bien bien claro que aunque nosotros, si haz de cuenta, yo tengo miedo porque estoy amenazada y desplazada del estado, pero tengo la certeza de que si no lo busco yo no lo voy a encontrar, ¿me entiendes? Uh-huh, uh-huh. ¿De qué me sirve vivir con miedo y vivir con ese dolor de no tener a mi desaparecido? Porque vivir sin mis hijos es no vivir. Entonces vale más perder el miedo y salir corriendo y gritar por ellos y buscarlos. Es la única esperanza que yo tengo de que mis hijos aparezcan. El perder el miedo y seguir luchando por ellos, aún con tantas inclemencias del tiempo y con tantas barbaridades por parte de las autoridades en el nulo apoyo por parte de ellos en búsqueda e investigación. Porque ¿de qué sirve que haya una comisión de búsqueda en Sonora? Es una comisión de búsqueda inactiva, es nulo el apoyo por parte de ellos para la búsqueda de nuestros desaparecidos. Ellos solamente están recibiendo los millones de recursos que el presidente dice que da para búsqueda, porque la realidad, las que buscamos somos nosotras, y sin recursos, a veces hasta tener que andar apuchando los carros porque ya no llegaron a la gasolinera. ¿No les da apoyo la comisión de búsqueda? No nos da, claro que no, no tenemos el apoyo por parte de la comisión, y el gobernador bien lo sabe. Pero cambiaron de titular, no, ahí, ¿no? No hay un titular, está un representante, pero está como juez y parte, que una persona que no debería estar en ese lugar, aunque sea una persona de muy buenos sentimientos, es una persona muy tratable, pero no debe de estar ocupando un lugar porque... ¿Quién es? Está Alejandro Bunger. Uh-huh. Es una persona que su mamá tiene un colectivo de búsqueda, que nos ha anulado búsquedas en algunos momentos por dárselas a ellas, que solamente apoya a un o otro colectivo, pero no los apoya a todos por igual. Entonces una persona con esa calidad no debe estar en ese lugar. Y estamos luchando para que Alfonso Durazo ya se ponga las pilas en el tema de los desaparecidos y que ponga una persona de verdad
que ocupe bien ese lugar y que trabaje a la par con todas las víctimas por igual, no solo con unas cuantas. ¿Han hablado ustedes con el gobernador? Claro que sí, ha dado su palabra de que ya se va a poner a hacer ese trámite, pero al momento pues miramos que está ocupado en todos los temas, pero menos en el de los desaparecidos. En diciembre pasado me tocó ver un trabajo periodístico sobre el dinero que ejercían las comisiones estatales de búsqueda y en varios estados encontraron subejercicios, es decir, que no se gastaron el dinero que tenían asignado, y uno de ellos es aquí en Sonora, un subejercicio del presupuesto. En Sonora es el peor caso de la comisión de búsqueda. Pusieron una comisión inactiva, una persona con mucha burocracia, con mucha apatía, con mucha insensibilidad, que logramos a base de lucha sacarlo del estado, que se anda dando, que anda diciendo que anda volando alto, qué bueno, ojalá que no se caiga de la nube que anda y se pegue un buen trancazo. Pero personas que no trabajaron a la par con las víctimas y que los recursos que dio el presidente para la búsqueda de desaparecidos lo utilizaron en maquinaria y en tecnología que no la prestan para búsqueda, que nosotros hemos hecho muchísimo más trabajo que ellos con solamente picos y palas, que no hemos ocupado su tecnología porque nunca nos la han proporcionado, porque la comisión nunca ha trabajado a la par con todos los colectivos, porque nunca han hecho búsquedas por ellos y que digan, bueno, voy a hacer una búsqueda en Puerto Peñasco, voy a invitar a todos los colectivos de Sonora a que se unan a esta búsqueda. No, nunca han hecho una búsqueda en Hermosillo y que digan, bueno, vamos a hacer una búsqueda, una mega búsqueda, como decimos nosotras, ¿no?, las buscadoras. Sí. Que traemos colectivos de Baja California, de Jalisco, de México, y hacemos una búsqueda para Marco Antonio cada año, dos o tres veces al año hacemos esa búsqueda de traer colectivos de otros lugares. ¿Por qué la comisión no dice, voy a hacer una búsqueda, pero con todos los colectivos de Sonora? Vamos a invitarlos a todos, y el que quiera ir, qué bueno, y el que no quiere ir, que no vaya, pero la va a hacer la comisión, con los recursos de la comisión, con la tecnología de la comisión y con los carros de la comisión. No, nunca han hecho ellos nada. La comisión de Sonora no trabaja si no trabajan las víctimas, y aunque trabajen las víctimas, no trabajan ellos. ¿Cuántas ocasiones nos han dejado plantados excusando que no tienen gasolina cuando tienen millones de recursos que el presidente dice que les da? ¿Dónde están los millones? Cecilia, ya para terminar, a reserva de que después me dé la oportunidad de platicar de nuevo con usted, un día que me pueda recibir para entrevistarla, que esté usted en condiciones. ¿Sigue usted bajo amenaza? Sigo bajo amenaza, sigo protegida por un mecanismo federal que tampoco no trabaja como debe de trabajar, y que yo tengo que estarme escondiendo constantemente en diferentes partes del país por las amenazas que he recibido y por el miedo que tengo a morir y no volver a ver a mis hijos y no encontrarlos, no tener la posibilidad de seguirlos buscando. Estoy viajando de un lugar a otro. Ayer estaba en Sonora, ahora ya estoy en México. Mañana pues no sé para dónde me vayan a enviar, pero el caso es que tengo que estarme desplazando en diferentes partes del país por las amenazas que he recibido, y todavía el gobierno no puede hacer nada para controlar esto. Investigaciones y búsqueda de esas personas, o sea, les he dado todas las herramientas para que nada más, ni siquiera para que los detengan, para que declaren a las personas por lo de mis hijos y por lo de las amenazas, y todavía no veo nada que haya. O sea, ¿usted sabe quién? Claro que sí sé, y les he dado toda la información a las autoridades, y todavía no hay nada. O sea, ¿por qué no hay nada? Porque es el tema que no les interesa, porque creo que es mejor mantener a una persona alejada que te da tantos problemas como yo, que le da tantos problemas al Estado porque me llevo haciendo búsquedas, aunque tenga muy buena seguridad en el Estado, pero también los estoy perjudicando porque las autoridades los traigo como juez y parte, porque tienen que estar conmigo haciendo búsqueda y tienen que estarme dando seguridad, pero no nos queda de otra. Yo tengo que buscar a mis desaparecidos y ellos tienen la obligación de darme la seguridad para que yo lo haga, porque ellos no lo están haciendo. Cecilia, perdón, le agradezco mucho. Muchos de los medios, porque son los que nos ayudan a que nuestra voz sea escuchada. Bien, en cualquier oportunidad estaremos igual pendientes de darle seguimiento a las actividades que ustedes hacen. Claro que sí, si haces una notita me la compartes y la compartimos en nuestras redes. Claro que sí, la vamos a hacer y Claudia se la va a mandar, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias a usted, hasta luego. Ahí está. Es Cecilia Flores, que es líder del colectivo Madres Buscadoras.